un sector tradicional, en ple procés de digitalització, d'adaptació als nous mercats i al nou escenari mundial. Un terç de les empreses tèxtils de l'Estat espanyol són valencianes, concentrades en les comarques centrals. Innovadores, tecnològiques, amb un capital humà especialitzat i amb canals de comercialització oberts en tot el món. Una indústria resilient, capaç de sobreposar-se a les adversitats globals. Tèxtil llarg, tècnic, nous materials, sanitaris per a la pandèmia, filatura, maquinària, disseny i llocs d'ocupació de qualitat. Consumix el que és nostre. Tèxtil Valencià, la indústria d'ací. Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Generalitat Valenciana. Tots a una veu. Bona nit a tots. Ja estem així una vegada més i en Creant Indústria creiem en les empreses de les nostres comarques i sabem que són un referent empresarial a la Comunitat Valenciana, a Espanya i a tota Europa. Així que nosaltres seguim molt a prop a cada una d'aquestes empreses per a veure com treballen, què fan i què es desenvolupa i quin és el propòsit d'aquestes empreses i com podem ajudar, que això també és important. Avui fem un seguiment molt a prop també de conferències, i és que des de res tenim el Focus PIME 2021 al COI i nosaltres també anem a contar-vos-ho. Després passarem per Miniland, per una de les empreses d'Onil més destacades al sector jogueter, i ja per acabar ens visita Soledad Berbegal, que és la consellera i responsable de la marca Actiu. I com dic, el proper 10 de novembre es desenvoluparà el Focus PIME 2021 a la ciutat d'Alcoi amb el títol Nous reptes empresarials, finançament, talent i sostenibilitat. Això serà el CEI d'Alcoi. I nosaltres hem parlat amb Alberto Belda, regidor d'Indústria, i amb Jesús Casanova, director del CEI, per a que ens conten tots els detalls preparats per a aquesta jornada. Anem amb aquest reportatge que tenim per a parlar en ell. En el nostre programa Creant Indústria ens agrada parlar de teixit empresarial, ja ho sabeu de sobre, però també ens agrada fer-nos ressò de jornades, de conferències, de xerrades que parlen d'això, de motivar a les empreses per a crear molt més, per fer més teixit empresarial a les nostres comarques. I nosaltres avui se n'hem vingut ací al CEI, al COI València, a la seua seu, i tenim a Jesús Casanova, el seu director. Què tal? Molt bé, així plantejant com anem a desenvolupar el Focus PIME Empreniment d'aquest any, que és la 5a edició, i la veritat, francament, el tema que han triat després del comitè d'organització que van tindre en tots els agents, pues el tema que han triat és nous reptes empresarials i tocar el tema de la finançació, molt important, el tema del talent tan necessari i la sostenibilitat. Perfecte. Jo he dit que se n'hem vingut al CEI i és això perquè anem a parlar de la nova edició del Focus PIME que ja arriba i suposo que tindríeu moltíssimes ganes de que fora ja de manera presencial després de tant de temps de webinars, de connexions online, veritat? Pues la veritat és que és el primer event presencial que fem, en qual jo crec que estem tots molt contents de poder veure les cares i estar treballant i poder fer aquestes preguntes, aquestes qüestions, aquesta dinàmica que és molt, molt però més important quan estem d'una forma presencial. També tenim amb nosaltres a Alberto Belda, el regidor d'Indústria de l'Ajuntament d'Alcoi, l'Ajuntament també, clar, recolzant les empreses i aquestes jornades. Sí, bueno, regidor d'Ocupació i Formació, però bueno, igual. Sí, bueno, nosaltres un any més recolzant aquest esdeveniment, conjuntament amb el CEI, però conjuntament amb molts actors del territori, sobretot en IBACE, que també hi ha que agrair-li que fos l'impulsor i el, jo crec que la gent més involucrat en aquest focus, que no està avui, però que jo crec que està bé que ho diguem. I la veritat que des de l'Ajuntament d'Alcoi recolzar, no? que el nostre teixit empresarial d'Alcoi i de la comarca pugui tindre aquesta ajuda, aquest recolzament i aquesta formació. No? Aquest focus jo crec que és important, no només per els temes que es tracten, que també, sinó per l'ambient que es genera entre tots els empresaris, entre tots els emprenedors que venen
y que después pueden compartir, y que a través de hablar de un tema, como puga ser la generación de talento, como puga ser el tema de la economía circular, son capaces de escoltar casos d'èxit que es plantegen, pero también entre ells mateix a contar-se què és el que està fent cada un, com està fent o com està afrontant les dificultats que té, i que això pugui servir d'exemple a cada un per a pillar-se el que més li convinga i per a portar endavant la seva empresa. És important que treballeu conjuntament l'Ajuntament, el CEI i també amb els empresaris i la gent que intenta també fer-se un lloguet en tot aquest teixit empresarial? Pues la veritat és fonamental. De fet, quan vam tindre el comitè d'organització, que vam fer el 23 de setembre, estaven totes les associacions empresarials, estava IBIAE, estava FEDAC, estava COEVAL, estava ATEVAL, estaven els dos institutes tecnològics, el del lloguet i el textil, la Cambra de Comerç, el Pacte per l'Empleu, la Mancomunitat, o sigui, que estaven tots les entitats i són els que van plantejar els temes que pensaven que eren interessants per als empresaris i els emprenedors per a aquest event. I la veritat és, de tot el que van comentar, és com han plantejat tot el desenvolupament de l'event. Un esdeveniment que serà, que tindrà lloc el dia 10 de novembre, si no m'equivoque, on tindrà lloc? Bueno, tindrà lloc en la seu dels últims anys, que és l'Àgora, que jo que pensem que és l'espai idònia, no?, per les dimensions, per la seva situació en la ciutat, i la veritat és que una vegada més acollirem, no?, aquest esdeveniment, que com bé deia Jesús és tan important, perquè jo crec que és fonamental que tots els actors estiguem, perquè al final tenim un objectiu comú, tant les administracions com tots aquests organismes, que al final és que el creixement i la millora de les nostres empreses, perquè quan les empreses funcionen bé, l'economia funciona bé, n'hi ha ocupació i el territori al final evoluciona. No? Jo penso que això és fonamental, és l'objectiu comú per a tots. Quin anàlisi feu de com es troben ara mateix les nostres empreses? Pues, jo crec que la veritat estem en un moment molt, molt interessant i molt de possibilitat de creixement. Estem en una activitat molt gran, el qual és molt important, i sobretot és dir, el que plantegem en aquest event, que la gent tinga aquesta possibilitat de conèixer les novetats, les reds i les oportunitats que poden tindre, que això francament pot ser molt interessant cara als pròxims temps. També comentar que baixar el punt de vista d'això, és molt important que fem una difusió gran, perquè l'event costa molt de preparar, i crec que totes les ponents que venen és molt interessant que vinga gent que verdaderament puga aprendre de totes les reds i les oportunitats que tenim per davant. Tindrem moltíssimes coses diferents, no, distintes. Comencem, si vos pareix bé, anem a comentar tota la jornada, perquè n'hi ha moltíssimes coses. Començarem amb la jornada a les 9 del matí, prontet, per a que tots puguen també preparar-se bé per a tot. Júlia, company, vindrà. Conteu-nos com comença tot, ixa benvinguda, ixa apertura del Focus Pime. Pues en principi, ixa apertura, hem pensat que les 9 del matí és una hora perfecta, perquè aquest event és de les comarques centrals, lògicament per la distància que n'hi ha a les 9, poden començar perfectament. Abans, en edicions anteriors, perquè aquesta era la cinquena edició, acabàvem a les 2, però ho hem fet més curt. Crec que ens hem acostumbrat a webinars, a fer coses més ràpides, entonces a les 12:30 ja hem d'haver acabat, i el descans de networking, que per a nosaltres és molt important. Ho parlàvem abans de l'entrevista, Jesús i jo, que important és això, el tindre un ratet, una horeta per parlar amb empresaris, per intercanviar idees, veritat, Alberto, tu com ho veus? Sí, bueno, ho dèiem abans, no? Al final l'empresari evidentment té molta tasca en la seva empresa per a fer, i li costa moltíssim moltes voltes vindre a aquests esdeveniments, però una vegada bé jo crec que aprofita moltíssim el temps, no? Perquè com deia abans, no només és les ponències que també, sinó és tot aquest networking que es genera al voltant d'aquest Focus Pime, que fa que puguen escoltar altres empreses i que puguen puguen al final entre elles, no? Pues trobar sinergies. Alimentar-se, clar, trobar sinergies per a millorar, no? I bueno, s'ha demostrat que esta pandèmia ha demostrat que aquest territori, que Alcoi i les seues comarques han afrontat d'una manera molt millor tota aquesta crisi, no? Perquè són les comarques centrades en la indústria, centrades en les empreses, en un volum de turisme correcte, però no exagerat, i això ha fet que al final aquesta pandèmia, l'afectació, no hagi sigut tanta com ha tingut en altres comarques, no? I jo crec que això és important, i sobretot que les empreses han sabut adaptar-se a les circumstàncies, moltes d'elles s'han reinventat per a fer productes nous, i jo crec que això també és per aquest caràcter que tenim en aquestes comarques d'emprendedors, d'afrontar tots els reptes que tenim, i també perquè aquestes formacions que es fan al final tenen el seu fruit, no? I per tant, pues, bueno, una vegada més anem a continuar treballant en això.
Anava a preguntar-te precisament per la formació, perquè dius, tenim molts emprenedors entre nosaltres, però també és important que tenim moltíssima oferta de formació també al nostre territori. Sí, 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 la veritat és que aquesta és una de les accions, però bueno, en tenim moltíssimes més, que fa que aquests empresaris, al final, jo crec que és que els empresaris no han de sentir-se soles, han de sentir-se al final que organismes com el CEI, com el IBACE, administracions com l'Ajuntament d'Alcoi, estan al seu costat per a intentar recolzar-los, no? en allò que faci falta, en treballar per l'ocupació, en treballar per la formació, perquè pensem al final que és important, no? I hi ha temes en el focus, com el primer que parlarem, que és el de Next Generation, en fons europeus, que és el nou repte que tenim per endavant, no? Sabem que va haver una dotació econòmica per part d'Europa per a les empreses i el que hem de fer, ser capaços, és d'aprofitar al màxim, no? I per això aquestes jornades, per a tractar com anem a afrontar aquest repte. Parlem primer d'això, de les ajudes, no? Les que poden accedir els nous emprenedors, també les empreses, però després també, per exemple, parlem de casos concrets, no? D'aixes empreses que doncs, ja es jubilen els pares i veiem a veure com afrontarà aquest nou repte gent jove. Bueno, el tema és que un dels temes interessants que es va plantejar és el tema del talent. Entonces, el talent tenim que veure dos punts de vista. Per una part, com el talent passa d'unes generacions a altra, i entonces vindrà l'Institut Valencià de l'empresa familiar i l'IBEFA a moderar una taula precisament sobre el tema del relleu generacional, que pensem que ho tenen que tindre tots els empresaris cara al futur. I després també, per altra banda, anem a treballar el tema del talent, com captar talent i com aquest talent mantindre-ho i verdaderament buscar alternatives, perquè evidentment el que sí que s'ha demostrat en la crisi i en el funcionament actual és que o tenim persones que tinguin les característiques necessàries con el talent perquè les empreses es desenvolupen. I a més, el tema del talent ara, el tema és que les empreses tenen que entendre de que tenen que retindre el talent i captar talent, perquè en aquests moments n'hi ha una oferta molt gran de gent que tinga talent i s'estem llevant unes empreses altres amb molta facilitat. Entonces, jo crec que és important que les empreses entenguin que el talent és vital, l'equip de l'empresa, per poder mantindre's i sobretot créixer. Com es pot motivar a un empresari per a mantindre el talent? Perquè suposa que és complicat, no també? Bueno, jo crec que motivar, no? El que n'hi ha que és fer entendre a les empreses, que jo crec que ho tenen molt clar, que al final, com deia Jesús, les persones són les que es penten les empreses, no? Ahir teníem una xerrada d'actiu que ho deia molt clar, vull dir, l'empresa no s'entén sense les persones que treballen dins, i quan les persones que treballen dins tenen talent, però no només tenen talent, sinó que tenen iniciativa i tenen característiques que poden portar endavant els projectes, al final és importantíssim, no? I el retindre al final també és una qüestió de valoració, no? Les empreses tenen que valorar el talent, i al final també és una qüestió econòmica, però hem d'entendre que és una inversió, no? la millor inversió que pot fer una empresa és tindre persones capacitades per a poder donar endavant els nous reptes, no? I en Alcoi, precisament, i en la comarca, tenim aquest caldo de cultiu perquè tenim la universitat, tenim la EPSA, que és el motor, la fàbrica de talent la tenim així, i per tant el que hem de fer és ser capaços de captar, no? I jo crec que estem en aquesta línia, estem en aquesta dinàmica i jo crec que estem en el camí encertat. Perfecte. Ens quedaria parlar d'inscripcions i també convidar a la gent a que no es perda aquesta nova edició del Focus Pime. Bueno, evidentment, és molt important que fem una difusió perquè la gent aprofite, els empresaris i els emprenedors, tot el que es va a treballar en l'event, però evidentment pues, fer difusió, i qui es vulgui inscriure's és en la web del CEI d'Alcoi, que crec que la coneixem tots, web CEI-Alcoi, entonces ahí és on es poden fer totes les inscripcions per l'event. De manera gratuïta, també recordar-ho. Evidentment, tenim la gran financiació per part de l'IBACE en la seva directora, Júlia Compani, que sempre està amb nosaltres recolzant aquest tipus de coses, i evidentment és gratuït. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres avui, Alberto Vela i Jesús Casanova. Un plaer. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. Moltes gràcies. I
I bé, com dit, també anem a passar per l'empresa Miniland, que és una empresa joguetera a la localitat d'Onil, és un referent en aquest sector i nosaltres volem saber un poquet d'aquesta empresa, a part de saber que ha rebut uns premis recentment i veure com ha sigut aquests premis, també com es desenvolupa la campanya de Nadal i com també estan al respecte del tema de les matèries primes. La meva companya, Ajo Vall, els ha visitat i ens ho conta. I nosaltres ens trobem en Creant Indústria i on hem vingut avui? Doncs a un lloc que està creant moltíssimes coses. Estem en Miniland, jo crec que tot el món coneix aquesta empresa. Una empresa que ja fa vora 60 anys que està al peu del canó a Onil fent un munt de joguets, fent molts productes i avui anem a conèixer-la un poquet més. Anem a conèixer també de la mà de Victoria Orruño, la directora de màrqueting de Miniland. Què tal, com estàs? Vamos a conocer un poquito más Miniland. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por habernos invitado a participar. Estamos aquí hoy para contaros un poco nuestras colecciones y nuestras novedades de cara a la campaña de Navidad. Y como no podía ser de otra manera, pues queríamos empezar con la colección de Miniland Dolls. Uh-huh. Estamos aquí ante una colección bastante completa que ha recibido muchos premios últimamente. Por ejemplo, la colección de muñecos y muñecas con síndrome de Down de Miniland ha recibido este año el premio Play for Change, que otorga la prestigiosa Asociación Europea de Industria del Juguete, y el año pasado ya fue merecedor del mejor juguete del año, de la FJ. Y bueno, este año también hemos incorporado otros muñecos como muñecos. Cuéntanos, porque hace poco también estuvimos aquí y ya habíais incorporado muchos, pero este año, ¿qué novedades tenemos? Sí, este año tenemos muñecos con implantes cocleares, en raza caucásica y latina, muñecos con gafas, por ejemplo, a nuestra muñeca con Down caucásica le hemos incorporado también gafitas, a la asiática también, y luego también hemos complementado un poco la colección con numerosos accesorios en madera proveniente de bosques sostenibles y también con colección de ropa para muñecas. Al final lo que buscáis es la inclusión, ¿no? De que todos los niños puedan tener una muñeca de Miniland. Sí, al final pretendemos que cada niño se pueda sentir representado y también ayudar a los niños a aceptar la diferencia y a empatizar con los demás, ¿no? Porque al final es en esa experiencia de juego como mejor se puede desarrollar la empatía de un niño y sus habilidades sociales. Victoria, yo al principio del programa he dicho que llevamos casi 60 años en esta empresa trabajando por el sector del juguete y trabajando por los más pequeños. Sí, el año que viene efectivamente haremos 60 años en Miniland. Es una trayectoria muy larga y bueno, quizá la parte de juguete educativo es lo que más nos vincula con nuestros orígenes y es de donde hace la marca Miniland, ¿no? Los maestros y maestras de este país nos conocen pues porque son los muñecos que están en las clases de infantil, y a día de hoy pues estamos llegando también a padres y madres con colecciones como estas o con la gama de puericultura y de juguete también para jugar en casa. ¿Cuáles son los objetivos que busca y que trabaja la empresa? Pues la empresa tiene como misión ayudar a desatar el potencial de los niños, empoderando a padres y educadores en el viaje del crecimiento. Al final es acompañar en ese viaje que es tanto la maternidad, la paternidad, como el mundo educativo, ¿no? Porque también las maestras y maestros que acompañan a los niños esos primeros años pues son un referente para ellos y queremos estar ahí, ¿no? Porque al final pues los niños son el futuro y el juego es lo más importante en esas etapas. ¿Cómo ha evolucionado la empresa de 60 años ahora? Pues empezó como industria auxiliar del juguete, ahora ya más de 30 años empezó a especializar en la parte de educativo y hace algo más de 10 que también empezó con la parte de puericultura. En puericultura tenemos artículos pues desde gama de paseo y alimentación, como puede ser un termo, hasta parte de electrónico. Y por ejemplo en España fuimos pioneros en introducir la tecnología del Vigilabebés. Uh-huh.
Yo creo que todo el mundo tendrá un vigila bebés de Miniland ahora mismo. Pues es muy posible. Bueno, hace poco salió en una peli de Almodóvar un modelo antiguo que nos llamó mucho la atención, pero es que, bueno, vigila bebés de Miniland se vende mucho. Nosotros desde nuestro programa Creando Industria siempre estamos al lado de las empresas y sobre todo de las de nuestra zona. ¿Cuántos empleados tenéis? Pues somos aproximadamente 100 empleados. Sois muchísimos. Sí. Bueno, tenemos también, aparte, el grupo Miniland, además de la marca Miniland, tiene otra división que es la de Cube, que está especializada en packaging de alimentación. Pero sí, entre las dos compañías sumarán quizá algo más ahora mismo. Aparte de estas muñecas, que se han llevado muchísimos premios, ¿tenéis algún otro premio que habéis recibido hace muy poquito? Hace poquito hemos sido ganadores en la Comunidad Valenciana del premio MIA, que otorga la Asociación de Marketing del Mediterráneo, en la categoría de innovación por nuestra aplicación Miniland y My Baby, que es la primera aplicación que aúna en una sola las distintas funcionalidades de los productos conectados. ¿Vale? Nos sirve pues tanto para conectar el producto SweetBeat, que es un escucha latidos para las mamás, y luego poder guardar esos latidos y compartirlos con los seres queridos a través de aplicaciones de mensajería, hasta tener controlada la humedad de una habitación, porque está también conectado a nuestro humidificador, como mantener pues un registro, por ejemplo, de temperatura del bebé o de pesos del bebé a través de la conexión con nuestra báscula, etcétera. Bien. Bueno, ahora lo conoceremos un poquito de más cerca porque nos iremos a donde lo tenemos colocado. ¿Te parece que vayamos allí y también que conozcamos cuáles son los productos estrella para estas Navidades? De acuerdo, gracias. Victoria, y quedan poquitos meses, bueno, queda concretamente un mes, ¿no?, para ya escribir la carta y pedirle a los Reyes qué queremos para este año. ¿Cómo enfocáis esa campaña de Navidad? ¿Cuáles son las novedades? Pues aparte de todos los juguetes, que son una muy buena opción, también tenemos otras cosas un poco diferentes, como nuestras colecciones de puericultura, y estamos ahora mismo delante de la colección Magical de Miniland, que es bastante interesante porque ofrece productos de relajación muy novedosos, como las varitas mágicas con luz de compañía, que permitan que los niños, bueno, cuando se despiertan en la noche y les cuesta conciliar el sueño, pues puedan volver a ese... Son estas varitas, ¿no? Sí, son estas. ¿Que la gente las vea? Sí, claro. Son estas varitas que son súper monas. Sí, llevan una lucecita por dentro y tienen distintos modos de funcionamiento, pero bueno, el que más destaca es esta parte de activación por movimiento, incluso activación por voz. Cuando el bebé llora, se pueden llegar a activar automáticamente de esta manera. Y luego pues hay otros productos como la luz de compañía o accesorios como pueden ser las botellas Thermibodel y Thermikit, los accesorios de CareKit, un portadocumentos, portachupetes, el Dream Cube, que es un proyector de luz. Este me ha gustado a mí, Pues es muy interesante porque emite, bueno, tanto luces como sonidos y tiene distintos modos de activación y sirve mucho pues para entrar en esa rutina del sueño que cuando los nenes son pequeñitos es muy necesaria. Es la preocupación máxima de los padres, que descansen para que nosotros también descansemos un poquito. Sí, correcto. Bueno, el sueño y la alimentación es quizá la segunda preocupación más importante, y en ese sentido pues en Miniland también tenemos colecciones de paseo y alimentación que también puede ser un buen regalito estas Navidades. Ahora seguiremos paseando. Me gustaría también hablar de este muñequito. ¿Por qué? ¿Por qué lo tenemos aquí y por qué deberíamos hablar de él? Sí, bueno, son nuestros Dream Buddy de la colección de Magical de Miniland. Son
son unos muñequitos de peluche muy blanditos que están pensados pues para ayudar a los niños a coger esa rutina del sueño, ¿no? Entonces, para que el momento de irse a la cama sea más agradable, tienen una cremallera por detrás de la cabecita con un hueco en el que podemos meter pues un dibujito del niño cuando son muy pequeños o cuando son un poquito mayores una historia en la que cuenten qué es aquello con lo que les gustaría soñar y de esa manera pues ayudarles a hacer ese paso a la cama pues de manera más divertida y más agradable. Es muy bonito todo eso. Me ha gustado mucho. Seguimos paseando porque tenemos un montón de cosas, ¿vale? Hablábamos de Magical, de esta nueva imagen también que presentáis, pero tenemos también muchísimas cosas. Si quieres, paseamos y nos vas contando qué podemos encontrar este año. Sí, bueno, tenemos las colecciones de paseo que hemos comentado, quizá la de Deluxe sea una muy buena opción para regalar en Navidad. Esta es elegante. Sí, esta es muy elegante. Tenemos pues tanto termos como botellas. Bueno, en distintos formatos, bolsas, portadocumentos también, portachupetes y ¿esto serviría igual para adultos que para niños? ¿O está ya más enfocado para nosotras, por ejemplo? Pues las botellitas son ideales para las mamás y para los papás, uh-huh. Y los termos pues los recomendamos más para lo que es el agua para el biberón. Claro. ¿Vale? Y podemos adquirirlo tanto en un set en el que vienen las dos cosas como de manera independiente. Y luego tenemos también tarritos de termos para sólidos, uh-huh. Para pues las primeras comiditas y demás, que eso sí que está más pensado para los Perfecto. Nenes. Después también tenemos Emi Baby, que es la PP que nos has dicho que bueno, que ha sido todo un triunfo. Sí, la aplicación Mini Lan y My Baby es una aplicación que hace poco ha ganado el premio MIA de innovación del Club de Marketing del Mediterráneo. Y conecta pues nuestros distintos productos conectados de Minilan en una sola aplicación y lo que permite pues llevar un seguimiento pues del peso del bebé, de la temperatura, se conecta también con el Sweetbeat, que es este escucha latidos que os he comentado antes. Eso me parece fascinante, poder seguir los latidos del bebé. Sí, porque bueno, además, sobre todo estos últimos meses, con todo el tema del confinamiento, la posibilidad pues de compartir ese momento con el bebé cuando pues no te dejaban pasar en las ecografías con un acompañante, claro. O no podías estar con toda la familia, pues muchas mamás nos lo han dicho, ¿no? Me ha venido súper bien pues para compartir con los abuelos, por ejemplo, esos primeros latidos del corazón y la verdad que la gente lo agradece. Claro, al final para tener un embarazo más feliz, ¿no? Sí, sería un poco el resumen. Victoria, me gustaría también preguntarte, siempre en este programa continuamente estamos oyendo quejas también de las empresas, de esa falta de materias primas. ¿En Minilan tenéis problemas o cómo lo tenéis ahora? Pues desde Minilan no querríamos tampoco contribuir a un mensaje de alarma en ese sentido, porque tenemos muchos productos que se fabrican aquí en Onil y bueno, y se está abordando la campaña de Navidad de manera bastante planificada. Perfecto. En ese sentido, el único consejo, pues siempre es bueno adelantar las compras, ¿no? Pero que tampoco queremos que la gente entre en pánico en ese sentido, porque bueno, todos podrán tener regalos de Navidad este año. Perfecto, perfecto. ¿Cuál es el producto estrella que tendríamos que pedir sí o sí este año a los Reyes en la carta? Uy, pues depende un poco de las necesidades concretas, ¿no? Porque en Minilan damos respuesta tanto a mamás y papás como a maestros y maestras, pero yo creo que me quedaría un poco con un mix, ¿vale? Tanto la colección de muñecas y muñecos como quizá productos para jugar en casa, como la colección de Toys for Real Needs, o si nos metemos en puericultura, la colección Magical que os he enseñado, o incluso pues un electrónico, pues también es algo que los padres residentes agradecen mucho y es un buen regalo para Navidad. Perfecto. En un momento en el que vemos muchos niños con los móviles en las manos, es importante reforzar la idea de que hay que regalar juguete.
El juego físico para los niños es súper importante porque les ayuda a desarrollarse y esa experiencia de juego pues les va a hacer desarrollar una serie de habilidades y de capacidades que quizá lo digital no puede abordar de la misma manera. Pero también creemos que en esa parte de aprendizaje digital, pues como padres o como maestros hay que acompañarlos. Uh-huh. No se puede tampoco obviar esa realidad y tener en cuenta pues también que hay una edad para cada cosa y que lo importante también es que haya alguien ahí detrás del juego de los niños ayudándoles. Claro, siempre el juego acompañado de adultos, yo creo que es lo interesante, ¿no? No dejar al niño solo y ya está. Sí, incluso en el juego libre, que también les aporta un montón, pues estar ahí como acompañante, esto también puede ser muy bonito como madre. Victoria, también tuvisteis una importante visita de políticos hace muy poquito. Me gustaría también que nos contases cómo fue. Sí, pues muy recientemente nos... Uy, perdón. ¿Sí? Sí, vale. Sí, muy, muy recientemente hemos tenido el placer de recibir al secretario de Estado de Industria. Y bueno, con otras autoridades políticas, como una diputada nacional, incluso... Patri Blanquer. Sí, sí. Y bueno, y gente del Ayuntamiento de Onil y de la comunidad. Y siempre es positivo, ¿no?, poder compartir un poco tu visión de empresa o tus experiencias con los políticos, porque de alguna manera, ¿no?, es como un acercamiento importante. Es importante llevarse bien, ¿no? Que vengan, que visiten, que vean cómo trabajáis. Sí, sí, porque al final, bueno, pues es la realidad del sector y eso siempre es positivo. Qué bien. No sé si se nos ha quedado alguna cosita por comentar o algo que quieras añadir. Pues creo que lo hemos visto más o menos todo de manera muy general, pero nada, que la gente esté tranquila y planifique sus compras navideñas. Perfecto, yo me voy a hacer ya la carta para los Reyes. Muchas gracias. Muchas gracias por atendernos. Gracias. Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Generalitat Valenciana. Tots a una veu. En temps complexos, les nostres empreses no s'aturen, multipliquen l'esforç i vencen les adversitats. El teixit industrial valencià està armat amb una ADN combativa i gens conformista, amb un capital humà qualificat i amb valors. Un mapa industrial que cosim de nord a sud. El taulell de Castelló, digitalitzat i exportador. El tèxtil i la cosmètica de les comarques centrals, resilients a la crisi i sempre emergents, com ara l'agroalimentari i el biotecnològic. La pedra i el marbre del Vinalopó, sempre alerta a les exigències dels mercats exteriors. El nostre calcer encisa tot el planeta amb un disseny exclusiu. I el joguet de la Folla de Castalla innova i es readapta als usos i tendències del moment. Perquè el que és nostre és el millor. Fem economia. Fem Econovida. Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.